Los miércoles de tecnología con el ingeniero Walter Juárez Rivas. Felicitaciones, Walter, por tu cumple. Fue el lunes. Muchas gracias, Sergio. Felicitaciones bueno, a vos también. Bueno, por tu coincidió día. Con el Día del Locutor. Exactamente. Bueno, código QR. Mucha gente ya sabe de qué se trata, otra gente no. Le vamos a explicar acá. Lo vas a hacer vos, seguramente. Bueno, empecemos. Sí. ¿Qué es un código QR? El código QR se escucha por todos lados, ¿viste? Sí. Que el código QR de aquí, que el código QR de allá. Bueno, ¿qué significa? Significa código de respuesta rápida. Viene del inglés, quick response, pero prácticamente su significado en español es código de respuesta rápida. ¿Cómo funciona? Es un código que se genera, es como una nueva versión del código de barra, una mejora, que te permite guardar muchas cosas. Por ejemplo, un contacto te permite guardar información. Mira, ahí en pantalla estamos viendo cómo lo utilizan distintos lugares del mundo. En Perú, por ejemplo, han hecho una entrada a una biblioteca con código QR. Después, en España, ofrece información turística para las personas que van a la playa y que sepan, por ejemplo, si, imagínate, la playa está con la marea alta o la marea baja. También hay información sobre, por ejemplo, si la temperatura del agua está cálida o no, si hay presencia de medusas. Y veíamos otra imagen también. Almacena muchísimos datos, entonces. Sí, en realidad es como que vincula. Ya vamos a ver, ahora en pantalla está saliendo una aplicación que vamos a mostrar, que se llama QR Droid, que la pueden descargar desde los stores. Y con eso prácticamente van a poder crear códigos QR y ver todas estas funcionalidades que les estamos mostrando, que estamos hablando ahora en general. Bien. ¿Con esta aplicación lo creamos? Con esta aplicación se puede crear, se puede leer, se puede vincular. Mira, te la muestro aquí. Si querés en vivo, te la puedo mostrar. A ver. Esta aplicación. Ya le vamos a pedir a nuestro asistente. Bueno, le vamos a Victor. Pedir al asistente que si nos puede hacer foco. Así yo. Ahí está, mira. Esta es la aplicación. Es muy sencilla. Ahí se ve un poquito claro, pero no importa. Acá dice escanear y acá dice crear. Entonces, cuando vos presionás en crear, te salen muchas opciones. Por ejemplo, puedes crear un contacto de emergencia. Eso genera, digamos, un contacto. Y cuando la persona lea el código QR, va a obtener directamente a quién tiene que llamar en caso de emergencia. Imagínate que tenés una tarjetita. Es muy útil. Sí. Después hay otra que está buenísima, que es crear un contacto, y esa la puedes agregar en tu tarjeta personal. Imagínate que vas a una conferencia y, por ejemplo, en el día del locutor, el lunes, te reunís con muchos colegas y de repente te piden tu tarjeta. Bueno, en tu tarjeta vos directamente imprimís el código QR de tu contacto. Y cuando las otras personas lean tu contacto, se almacena todo. Todos los datos. Tu nombre, tu email, todo lo que vos hayas cargado en esa, esa parte. Después tenés varias cosas. Puedes agregar una página web, puedes asociar una aplicación, por ejemplo, incluso imágenes, videos. Bueno. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Claro. A nivel impositivo, bueno, para mucha gente verá en los negocios pegado el cartelito de AFIP. Está el código QR y están. Ahí contiene todos los datos del negocio. Bueno, con esta aplicación, si se la descargan y los que quieran verificar esos datos, que son que sean reales también, lo que pueden hacer es directamente apuntar sobre la pantalla, sobre el código, lo escanean y cuando lo escanean van a obtener toda la información fiscal, en este caso, de ese negocio. Y pueden ver si el negocio está en condiciones o no, si adeuda, incluso se lo pueden denunciar, por ejemplo, si no entrega factura. Por eso, si vos te fijas, tiene como un montón de funcionalidades. Yo aquí he puesto algunas de cómo lo están usando algunos tipos, algunos países. Yo personalmente he trabajado en un proyecto afuera del país en el que se hacía, por ejemplo, se ponía en las zonas turísticas, se imprimía un código QR con información. Entonces vos llegabas, imagínate, te parabas frente a la catedral y leías el código y eso te tiraba información en video, te tiraba texto, etcétera, digamos. Bueno, has traído tres códigos QR. Sí, lo tengo aquí también en el teléfono. Se lo puede leer desde cualquier lugar. Se lo puede leer desde un teléfono. Si está impreso también se lo puede leer. Incluso se lo podría leer desde la pantalla. ¿Ves? Por ejemplo, este es un código QR grande. No hay deformación por los píxeles, no, nada de mira, eso. Si vos te fijas acá y si me querés ayudar, este es uno de los códigos. Yo acá con la aplicación lo que voy a hacer es simplemente poner la opción, la de arriba, escanear, si recuerdan, y acá se activa la cámara y si yo apunto, digamos, a donde está el código, directamente obtengo la información.
Cuando obtengo esta información, me dice si quiero añadir un evento, porque en este caso yo había creado un evento, que por ejemplo, salir a tomar el té, por ejemplo, sí, o cualquier cosa, y directamente se te lo agrega a tu calendario. Después tenés otra opción, por ejemplo, de escanear una página web también, ¿entendés? Uh-huh. Entonces directamente, acá no sé si, no me quiero correr mucho de la cámara, pero lo tienen que tomar completo. No sé si me salgo del plano. ¿De la pantalla? Exactamente, no me quiero salir tanto del plano. Me voy a acercar un poquito. Entonces, acá, ahí lo leyó. Y ahí toma mi contacto. Sí. Entonces, en este caso, bueno, yo justo puse un número de teléfono. Ah, no vamos a decir de quién es. No. Que no salga en pantalla. pero bueno, sí, puedes poner un Twitter, claro, puedes poner incluso una web. Pusimos la web de lo que es el canal, por ejemplo, que se puede ver en vivo. También lo pueden leer directamente desde la pantalla. Bien. Esa creo que es, pero bueno, no me quiero ir tanto a la pantalla, sí, sino es voy a... Este es el otro código. Ese es el otro, bueno, sí, mira, ese es otro, por ejemplo. No hay problema, si te cortas un poquito. No hay problema, bueno, me acerco, entonces, ahí, listo. Este es un mensaje muy sencillo que dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vos podés codificar texto y podés jugar con tus amigos, podés mandar información codificada. O sea, lo que... ¿Puedo agregar imágenes también? Podés agregar imágenes. Podés agregar imágenes que en realidad se van a vincular con un lugar donde esté guardada esa imagen y de ahí se te la va a traer. Pero tenés millones de posibilidades. Por ejemplo, poner tu geolocalización o la geolocalización de un lugar, lo mandás en el código QR. Lo más interesante y rápido, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. ¿Querés ver el vivo de Canal 8? Sí. Lees el código QR, que es uno de los últimos, este, por ejemplo, y te lanza, por ejemplo, a la página para que la veas en vivo. Yeah. Otra opción turística sería poner código QR en todas las zonas, digamos, turísticas. Imagínate que vas al Cristo, sí, y hay un cartelito con un código, lo lees directamente y eso te vincula a un video, a una explicación, que puede estar en español, en inglés. Hay muchas posibilidades. Muy interesante. Pero para que lo recuerden, se tienen que descargar la aplicación QR Droid, se llama, sí, QR Droid, gracias. Y de ahí directamente pueden escanear y crear códigos. Bien, yo no la tenía. Ya mismo cuando terminemos el Noti voy a descargar la aplicación y a empezar a crear estos códigos. Pensaba que era más difícil. Por eso, la idea de este micro es traer las cosas que parecen difíciles y mostrarlas de la forma más fácil posible. Perfecto. Gracias, Walter. Gracias a vos, Sergio.